light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls until the wild tide. The hunger satisfies. Con estas lindas imágenes de lo que era la ruta hasta la Cruz Guanacaste, iniciamos hoy nuestro programa y le damos la bienvenida a todos ustedes a una final más aquí en su programa Risol TV. Hoy en el programa Las Finales, la gran final a sed de Costa Rica. 27 finales lleva ya esta agrupación. Me acompaña Miguel Ugalde en la narración de la final de una de las agrupaciones con más trayectoria en nuestro país. Así es, Jorge, buenas noches, gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares con este su programa Risol TV, el programa de las finales. Desde 1989 viene a sede de Costa Rica y hoy celebrando la final, como dice usted, número 27, allá desde la tierra del folclore, la tierra de la pampa guanacasteca. Así es, la Cruz de Guanacaste, qué redondel, Miguel, exagerado de grande, un llenazo completo en lo que era esta gran final que nos traía Roberto Hidalgo, Freddy Rojas, Jorge Villalobos y todos nuestros amigos de esta agrupación ACET, que nacía, me decía usted, Miguel, en 1989, o sea, 27 años ya de finales. La Cruz de Guanacaste era la sede de esta gran final. Ahí vemos lo que era el ingreso de la gente llegando a lo que era este enorme redondel allá en Guanacaste. Así es, ya la gente haciéndose presente en los graderíos, agarrando su campito para poder vivir esta gran final allá desde la Cruz. Miguel, y es que este sábado también invitar a toda la gente, porque nos vamos hasta el centro de eventos Pequis. Ahí tenemos lo mejor de los toros de nuestro amigo Alfredo Mora, jinete del grupo de Monta Las Águilas. Tiene su centro de eventos, allá tendrá corrida de toros a la tica, grandioso juego.
MIC Soluciones. Y Juegos Pirotécnico La Trinidad con su pólvora Volcano. Puede encontrar materiales de pasamanería, talabartería, tapicería y más. Los esperamos de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados frente a la bomba Santa Anita y 75 metros sur del cementerio central en Alajuela. MIC Soluciones te ofrece prefabricados, constructora, quintas, financiamiento con el Banco Nacional. Síguenos en Facebook. Tu sueño es nuestro trabajo. MIC Soluciones. Casa de 42 metros tipo horizontal por solo 851,000. Llama ya al 8769-0757 o al 2244-6854 o escribe a prefabricadosmic@gmail.com. MIC Soluciones. En el Hogar del Mueble puede encontrar coquetas, desayunadores, muebles para su jardín, juegos de comedor, juegos de sala, camas, etc. Recuerde, estamos ubicados en Alajuela, frente a la bomba Santa Anita, o en nuestro segundo local, que está ubicado 175 metros sur del cementerio central en Alajuela. Bueno, y volvemos con más de Risol TV, el programa de las finales, hoy con la gran final a sede de Costa Rica, realizada el pasado 30 de abril allá en la Cruz de Guanacaste. Y es que qué linda exhibición nos dio Hacienda Santa Paula. Aquí vemos esta linda yegua de 5 años, SP Aida, hija de Haz de Oros y de la Nena. Linda yegua de esta Hacienda Santa Paula, Miguel. Así es, esta linda yegua que nos engalana en este gran redondel de la pura raza costarricense de paso. Este es uno de los que nos trae a sede de Costa Rica para que disfrutaran todo el público presente. Así es, parte de lo que se ha presentado a sede durante todo lo que es su temporada. Hemos visto exhibiciones de esta hacienda en cada uno de sus eventos. Y cómo le gusta a la gente, Miguel, de verdad, los caballos nos apasionan, embellece un evento que se sale un poco de lo que es la monta de toros, pero el caballo es parte importante, lo usamos para lo que es el lazo, aquí lo vemos en exhibición, lo que es topes, cabalgatas. Bueno, qué linda exhibición nos trae Haced de Costa Rica para iniciar lo que era este gran evento, un evento muy reconocido por ser la gran final luego de una dura temporada para los jinetes con grandes torazos. Bueno, y hoy no es la excepción, hoy traemos grandes torazos en esa gran final que nos regala Haced de Costa Rica. Un agradecimiento de verdad a Roberto Hidalgo por todo el apoyo que nos ha dado, no ahora Miguel, sino desde hace mucho. Es una persona muy allegada a nosotros, incluso tuve la oportunidad de estar varios tiempo en esta linda agrupación, ahí me inicié y estuve como juez. Bueno, agradecerle a Roberto Hidalgo porque gracias a él he aprendido mucho y hoy nos apoya y nos deja llegar, traerles a ustedes esta gran final. Así es, una agrupación que da un gran ejemplo a todos los seguidores de los toros y de caballos de Costa Rica. Ahí seguíamos con lo que era la presentación de este lindo caballo, como le decía, un caballo de sangre costarricense de paso, una yegua muy, muy, pero muy linda. Así es, Miguel. Bueno,
Vámonos a la acción, vámonos a lo que es la monta de toros, porque se venía el primer toro. Toro de Hacienda Santa Rosa, de nuestro amigo Pepe Chavarría, era el primer toro que iba a llegar a la monta de la gran final de ACET de Costa Rica. Ya estaban los preparativos ahí en la manga. El jinete, Edgar Morales, nombre del toro, Totolate, como les decía, de Hacienda Santa Rosa, Pepe Chavarría. Lindo pinto, sale hacia adelante, redondero, definido, excelente forma de iniciar un evento, excelente forma de cómo iniciaba la final del grupo de monta ACET de Costa Rica. Qué lindo toro definido, ¿verdad? Un toro de esos para puntuar, Miguel. Así es, un toro que sale hacia adelante y con mucha fuerza, el montador le hace hasta que logra llegar a su tiempo. Es que había muchas buenas ganaderías esa noche, Jorge. Estaba Hacienda Santa Rosa, Hacienda Las Palmitas, acompañó Hacienda La Montaña y los cruceños también. Esta es la repetición de ese gran toro que inauguraba estas jugadas aquí desde la Cruz de Guanacaste. Tiene toda la razón usted, Miguel, pero es que para andar con ACET tiene que ser una buena ganadería, porque ellos se pulen mucho en lo que es el ganado que andan, y bueno, es una agrupación muy competitiva tanto en jinetes como en lo que es los toros. Y amigos, invitarlos este 28 de mayo porque nos vamos hasta San Blas de Cartago. Nos vamos a Cuadra La Trinidad porque se viene la tercer y última eliminatoria, ojo Miguel, de caballos trotadores y repicadores, para clasificar a la gran final por un premio de 2 millones de colones. En Cuadra La Trinidad, donde usted podrá disfrutar del mejor ambiente vaquero, allá, como les digo, en San Blas de Cartago. Para información y a las inscripciones, con Jorge Morales al teléfono 8323-6755. Nos vamos para Cuadra La Trinidad, Miguel. Así es, el mejor ambiente vaquero se encuentra en San Blas de Cartago, allá en las fechas eliminatorias. Y aquí seguimos y nos vamos, Jorge, nos vamos con la segunda monta de la noche. Heiner Álvarez montado en un toro de Hacienda Las Palmitas en el Capital. Es un toro, pero que sale, Jorge, con una potencia increíble. Un toro que eso es lo que tiene fuerte. ¡Qué salida! Bueno, explosivo, un torazo. Y ojo, es que este toro es familia del sombrerito. Si no me equivoco, son hermanos tanto de padre y de madre de ese torazo, también de Hacienda Las Palmitas. El sombrerito, este capital que termina también, bueno, además de que lo bota también juntando al jinete, salida explosiva de este toro de Hacienda Las Palmitas. Así es, un toro que sale con mucha fuerza y un toro muy bravo también hacia las personas que estaban ahí en los alrededores, porque había mucha, pero mucha gente dentro de la plaza. Como es típico de Guanacaste, Cholo, es típico de Guanacaste, la gente se emociona y siempre está dentro del ruedo. Claro, es que eso es parte del folclore, ¿verdad?, que se vive ahí en la zona. Ahí vamos a nuestro amigo Toño Espinar, bueno, haciendo arte de la soga, ¿verdad? Excelente la sabor, ya lo hemos visto en redondeles como Zapote, Palmares. Y bueno, aquí estaba Toñito haciéndole al lazo allá en la Cruz de Guanacaste, en la gran final del grupo de monta ACET. Y es que Toño también es ganadero y ahí trae unos toritos para que ya veremos en esta gran final. Franklin Colé en el Panza Blanca era la siguiente jugada. Así es, Hacienda La Montaña nos trae este lindo toro, el Panza Blanca, un toro que sale un poco indeciso y después cerca de la puerta se pone las redonderas hacia la derecha. Excelente jugada la que le hace Franklin Colé a este toro redondero definido a un solo lado a la vuelta, termina parándole la espuela. Excelente la monta de Franklin Colé, seguía esta gran final dando de que ahora vemos 2-3 brincos hacia adelante y definido a las derechas. Excelente el dominio del jinete. Y recordarles, amigos, otra de las grandes finales donde estaremos presente, 30 de julio, redondel Germán Arrieta allá en Bagaces, la gran final del grupo de monta La Selección de Pingüino, porque somos el programa de las finales. Así es, redondelazo, Germán Arrieta allá en Bagaces, Guanacaste. Así es, Miguel, esto es parte de lo que se vive en las grandes finales, en los eventos de toros. Y vea este muchacho, Miguel, qué categoría. Suelta lo que sea, pero el vaso que va, ese líquido que lleva, debe ser sagrado. Amigos, vámonos a un corte comercial y volvemos con más de Risol TV, el programa de las finales. Desde la Cruz Guanacaste, la final del grupo de monta ACET de Costa Rica.
Almacén, compra y venta, empeños al instante, recibimos joyería, herramienta eléctrica, relojería fina, electrodomésticos y demás artículos de valor. Casa de Empeño Los Ángeles, 200 metros oeste de la Basílica. El teléfono es 2552-1492. Casa de Empeño Esperanza, 25 metros norte del costado noroeste del Mercado Central en Cartago. El teléfono es 2553-6078. Casa de Empeño Préstamos Jiménez, 200 metros oeste de los Bomberos en Cartago. Teléfono 2592-3080. Empeños al instante Alajuela, ubicado 250 metros oeste del Museo Juan Santamaría. Su teléfono es 2440-6928. Los mejores precios del mercado, somos dinero al instante. En el Hogar del Mueble puede encontrar coquetas, desayunadores, muebles para su jardín, juegos de comedor, juegos de sala, camas, etc. Recuerde, estamos ubicados en Alajuela, frente a la Bomba Santa Anita, o en nuestro segundo local, que está ubicado 175 metros sur del Cementerio Central en Alajuela. Bueno amigos, y volvemos con más del programa de las finales, de su programa Risol TV, el que le trae las finales gracias a Volcano. Juegos Pirotécnicos La Trinidad, tienen en el mercado la mejor pólvora del país. Pólvora Volcano, con variedad en pólvora menuda y un equipo altamente calificado para sus eventos. Búsquenos en Facebook como Volcano CR o contáctenos a los teléfonos 2537-2697 o al 2537-1381. Pólvora Volcano, de Juegos Pirotécnicos La Trinidad. Miguel, no podía faltar tampoco el torito suelto para ese montón de improvisados que disfrutan del toreo. Así es, esta vaquilla de Hacienda Santa Rosa, la avispa que hacía temblar y hacía correr a todos los improvisados que nos acompañaban ahí en esta plaza. Así es, Miguel, es que esta vaquilla vino a ponerle emoción, como dice usted, a esta plaza, enorme definitivamente. Y venía la sorpresa, venía también un torete de esta raza de casta, de estos miuras, un toro, el ángel que venía a ponerle más emoción todavía a la gran final de Hacer de Costa Rica, con los improvisados haciendo loco, haciendo de la suya. Así es, los improvisados van y vienen, toda la gente emocionada, toda la gente con los celulares afuera porque querían resguardar y tener en un recuerdo todo lo que fue aquí en la final de Hacer de Costa Rica de la Cruz de Guanacaste. Bueno amigos, y recordarles que en el Hogar del Mueble usted puede encontrar coquetas, desayunadores, muebles para su jardín, juegos de comedor, juegos de sala, camas, entre otros de más de 400 muebles que tenemos en exhibición permanente. Visítenos frente a la Bomba Santa Anita en Alajuela o 175 metros sur del Cementerio Central en Alajuela, o llame al 2431-1057. También nos puede encontrar en Facebook como El Hogar del Mueble. Así es, en pocas palabras usted puede amueblar su casa totalmente con Hogar del Mueble, son los mejores de Costa Rica. Aquí seguíamos también con lo que era el torillo, la vaquilla, ya esperando las próximas jugadas que se venían, ya la gente ansiosa de las próximas jugadas, pero igual la plaza se hacía mover y la gente se hacía respetar con este lindo torete y esta linda vaquilla de Hacienda Santa Rosa. Así es, Miguel, y es que falta por ver grandes jinetes como Brian Murillo, Lidier Gamboa, Francisco López, Emilio Centeno, entre otros de los grandes jinetes que tiene esta gran planilla Hacer de Costa Rica, una de las agrupaciones más consolidadas, la más consolidada tal vez de Costa Rica, con más trayectoria, 27 finales, ya bueno, eso es una trayectoria definitivamente grande la que tiene Roberto Hidalgo, Freddy Rojas, Jorge Villalobos y toda su gente de Hacer de Costa Rica, un grupo que de verdad trabaja con amor, con ayuda. Importante recalcar la función que traen estas agrupaciones, Miguel, la ayuda que se le da a las comunidades, los beneficios que tiene cada pueblo que visitan, porque económicamente es un ingreso muy importante para el asilo que la organiza, para las asociaciones de desarrollo, incluso para el mismo comercio de cada pueblo donde ellos llegan.
Así es, son 27 años de trayectoria, 27 años de mucho aprender, de mucho conocer para poder llegar hasta este punto de llevarles a ustedes una final, un show, un escenario como fue lo que se vivió allá el 30 de abril en la Cruz de Guanacaste. Ahí estaba todo el público emocionado, como siempre, la animación de los mejores narradores, como lo hace AC de Costa Rica, todo el público esperando la siguiente jugada. Y nos veníamos con la jugada número 4, Gabriel Gutiérrez en el Toro Carey de la ganadería Los Cruceños, una de las grandes ganaderías que estaba ya presente en la final de AC. Así es, este lindo toro sale hacia adelante, redondero también, un poquito flojo, ¿verdad? Vemos que en su redondera se va quedando, pero hace un segundo aire este Carey en esta gran jugada que no le dio complicación a este gran jinete. Y es que la prensada de Gabriel Gutiérrez, Miguel, eso es de hombres. Es uno de los jinetes que prensan duro y uno de los jinetes que ya tiene tiempo de andar con AC. Así es, un toro que se abre la puerta y sale hacia adelante, un toro que se veía que venía muy fuerte, pero como decía usted, lleva una espuela muy pero muy pesada, como es la de Gabriel Gutiérrez, un gran montador de esta gran agrupación. Así es, Gabriel Gutiérrez, una de las prensadas duras, y es que la resintió este toro el Carey. Ahí lo vemos un poco bajo en potencia en lo que era su redondera, pero es que la prensada de Gabriel es cosa seria, y este Carey resintió y termina excelente Gabriel por pararle la espuela a este toro el Carey de Los Cruceños. Así es, grandes ganaderías, como le decía, que tenemos allá en esta gran final, en la final número 27 de AC de Costa Rica. Ahí el montador un poco mareado, terminó un poco mareadillo, pero ahí seguíamos con la monta número 5, Francisco López, en el venezolano de Beta del Monte, otra ganadería que nos acompañaba por allá en esta gran final. Así es, este venezolano ya ha reconocido esta ganadería, y Franklin López, el famoso Saiyajin. Ya él sabe lo que es disputar por campeonatos. Aquí estaba en otra gran final. Un toro que sale confundido. Ya lo hemos visto este toro y es un torazo definitivamente el venezolano. En la gran final vemos que se le resbalan las patas de adelante. Se le van las manos ahí un poco. Tal vez se confunde el toro y su redondera un poco baja. Pierde la potencia también, Miguel, y bueno, hay que hablar de que lleva un gran jinete, pero sí recalcar que el toro no dio lo que nos tiene ya acostumbrado, un toro de ganadería Beta del Monte. Así nos veníamos con la siguiente, Emilio Centeno, en uno de los toros esperados de la noche, el sombrerito de la Hacienda Las Palmitas, un toro de calidad. Un toro que vuelve como en sus mejores momentos, excelente este sombrerito y termina por quitarse el jinete, redondero definido a la izquierda, qué torazo de Hacienda Las Palmitas, un muñeco definitivamente este sombrerito, qué gran toro que nos luce aquí en la gran final de AC de Costa Rica. Recordarles, almacén, compra y venta, empeños al instante, recibimos joyería, herramienta eléctrica, relojería fina, electrodomésticos y demás artículos de valor. Casa de Empeño Los Ángeles, 200 metros oeste de la Basílica, teléfono 2552-1492. Casa de Empeño Esperanza, 25 metros norte del costado noroeste del Mercado Central, en Cartago, 53-60-78. Casa de Empeño Préstamos Jiménez, 200 metros oeste de los Bomberos en Cartago, teléfono 2592-3080. Empeños al instante de Alajuela, 250 metros oeste del Museo Juan Santa María, teléfono 2440-6928. Los mejores precios del mercado, somos dinero al instante. Y aquí tenemos repetición de este toro, el presumido de la ganadería Cuatro Reinas, montado por Daniel Salazar. Es un nombre realmente bien puesto para este toro, porque qué toro más presumido, qué fuerza, qué potencia sale hacia adelante, hacia las redonderas, y desubica totalmente a ese montador que lleva arriba. Definitivamente felicitar a doña Julia, qué torazo este presumido, definitivamente redondero y termina por quitarse al jinete, un torazo. Pero si usted quiere ver más de los mejores toros de Cuatro Reinas, entre las otras ganaderías también Ojochal, Beta del Monte, Hacienda la Montaña y más, quédese con nosotros en Risol TV, porque después de la pausa
Volvemos con más de la gran final a Set de Costa Rica, aquí en el programa de las finales, Risol TV. Almacén, compra y venta, empeños al instante, recibimos joyería, herramienta eléctrica, relojería fina, electrodomésticos y demás artículos de valor. Casa de Empeño Los Ángeles, 200 metros oeste de la Basílica, el teléfono es 2552-1492. Casa de Empeño Esperanza, 25 metros norte del costado noroeste del Mercado Central en Cartago, el teléfono es 2553-6078. Casa de Empeño Préstamos Jiménez, 200 metros oeste de los Bomberos en Cartago. Teléfono 2592-3080. Empeños al instante Alajuela, ubicado 250 metros oeste del Museo Juan Santa María. Su teléfono es 2440-6928. Los mejores precios del mercado. Somos dinero al instante. La tercera fecha de eliminatorias de caballos trotadores y repicadores, este 28 de mayo, en Cuadra La Trinidad, San Blas de Cartago. Usted puede participar con su caballo totalmente gratis y ser uno de los clasificados a la gran final del sexto aniversario de Cuadra La Trinidad, con su premio de 2 millones de colones en efectivo. Ven a disfrutar del mejor ambiente vaquero este 28 de mayo en Cuadra La Trinidad. Te invita Risol TV. Bueno amigos, y volvemos con más de Risol TV, el programa de las finales. Estamos desde La Cruz, Guanacaste, con la gran final del grupo de monta a Set de Costa Rica. Volvemos con más de lo que fue esta gran final, que traía diferentes espectáculos. No solo la monta estaba presente en esta gran final, ya vimos lo que fue exhibición de caballos, vimos un lindo protocolo, pero también se presentaba un gran amigo lleno de talento. Así lo es Heiner Mena, el famoso y más conocido como Chete y sus hermanos locos, y también con su hijo Jacob, el loco bailarín. Miguel, espectáculo de lujo tenía a Set allá en su gran final. Así es que Chete, en todos los escenarios que se hace presente en Costa Rica, lleva lo mejor de su show. Chete y sus hermanos locos, contáctelos al 8733-6848. No se va a arrepentir, es un show de lujo. A como ustedes lo pueden observar, él pone el mejor ambiente donde sea y cuando sea. Así es, y para cualquier tipo de evento, Miguel, hemos visto a Chete en despedidas de soltera, en despedidas de soltero, en matrimonios, en cumpleaños, en baby shower, en cualquier fiesta, él llega y le pone ese sabor que tiene este, bueno, no sé cómo decirlo, esto es un artista definitivamente, Miguel, lo que hace este Chete. Y bueno, ahí tenía gente también agarrando el ritmo. Así es, como le decíamos, es alguien que pone el sabor en la plaza, que pone el sabor donde quiera que llegue. Ahí lo pueden observar, una parte de lo que es el show de él, ahí la muchacha sonriendo, porque son cosas que también él se ha presentado pocas veces en esos lados. Entonces para la gente es muy emocionante ver por primera vez un show de esta gran calidad. Bueno, también felicitar a la agrupación ACET de Costa Rica por esmerarse en llevarle el mejor espectáculo a La Cruz, Guanacaste, y a todo Costa Rica. Ahí vemos qué lindo, definitivamente, Jaco. Esto es otro niño que va lleno de talento. Ahí lo vemos
Jayco el Loco Bailarín. Así es el nombre de su hijo, el hijo de Chete, de Heiner. Y qué espectáculo brindan definitivamente. Y también innovando, ¿verdad? Vemos cómo ha ido progresando Heiner en lo que es su show. Ahora con esas nuevas luces. Y bueno, de verdad que él se da la tarea de llevarle espectáculo, innovando y llevando lo mejor a su evento. Aquí lo pudimos vivir en la gran final de ACET de Costa Rica. Se la trae a ustedes Risol TV, el programa de las finales. Así es que lo bueno se lleva en la sangre, lo bueno se lleva en la sangre. Y ahí tenemos la prueba, a cómo es Jayco ya llevando la iniciativa que le está enseñando su padre, como decimos, Chete y sus hermanos locos. Recuerden, 8733-6848, ese es el teléfono si usted quiere tener este espectáculo en su evento. Y este es el espectáculo que trae él para que, bueno, no duden en contactarlo y contratarlo para hacer un show de su evento. Así es, como le decíamos, esto es uno de los grandes artistas costarricenses que se sudan la camiseta para alegrar a todos los niños y a toda la gente que se encuentra siempre en esos grandes redondeles, ahí pidiendo el aplauso del público, no tanto para él, porque él es una persona muy humilde, sino para su hijo que va en muy buenos pasos. Así es, Miguel. También recordarles, M&C Soluciones le trae lo mejor en prefabricados. Le ofrece una oferta para que aproveche los últimos días de verano para construir sus tapias a un precio rebajado de tan solo 21 mil colones el metro lineal. Nuestro teléfono 2244-6854, 8769-0757. También encuéntrenos en Facebook como M&C Soluciones, lo mejor en prefabricados, su tapia, su casa. Bueno, M&C se lo construye porque ellos tienen constructora, tienen el material, tienen todo en acabados, una casa también llave en mano, como usted lo quiera. M&C Soluciones se lo da. Recuerde el teléfono 2244-6854. No duden en contactar a Don Ronald, patrocinador de Risol TV, que también nos ha apoyado en este año que ya tenemos casi por cumplir, Miguel. Así es, un año cumplido de estar llevándole hasta sus hogares lo mejor de lo que es la pasión equina de Costa Rica y la pasión taurina también. ¿Y qué más para invitarlos? Ya casi se viene, Jorge, este 2 de julio, pero yo quiero que sea usted el protagonista de Risol TV, el que ha llevado enfrente a todo este lindo programa, que nos invite a ese primer aniversario allá en Campo Ayala. Así es, Miguel, 2 de julio, aparte en la fecha, recuerden, 2 de julio en Campo Ayala. Y es que traemos de todo, Miguel, traemos un mano a mano de monta americana, ojo que es un espectáculo diferente. Traemos un equipo de monta americana de la zona de Cartago, que lo vamos a enfrentar contra la zona que dicen están los mejores jinetes de monta americana, la de San Carlos. Bueno, en los dos pueblos hay gran talento en este estilo de monta. Bueno, vamos a ver cuál se lleva el premio al mejor pueblo, Cartago o San Carlos. Así que todos invitados a este mano a mano. Ojo, hay que recalcar, no es ninguna rivalidad ni nada, simplemente es una gran exhibición. Somos grandes amigos, tanto los que son de Cartago como los que son de San Carlos, ahí estaremos. También una casada de lujo, Miguel. Nada más y nada menos que la leyenda viviente la tendremos montando el toro campeón de verano toreado. Tenemos a lo que será Dago Durán montando el tornado de J.C. Salazar. Bueno, una casada que de verdad se las trae. Así es, esa casada, y mucha gente ha venido hablando de esa casada porque la gente sabe que es una leyenda viviente, Dago Durán, y es uno de los mejores toros de Costa Rica, no solo para nosotros, sino para Costa Rica entero, porque lo han visto por televisión botando a montones de buenos jinetes. Así que 2 de julio allá en Campo Ayala, la invitación para todas esas lindas personas de alrededores y por qué no a nivel nacional para que lleguen a ese lindo evento, porque es un evento donde usted, solo usted, podrá vivir todas esas emociones. Miguel, y es que viera la controversia, porque muchos dicen que Dago lo para, otro montón de gente me dice no, el tornado se quita Dago. Bueno, usted quiere saber qué irá a pasar con esta casada, 2 de julio, Campo Ayala es su cita. Y es que desde las 10 de la mañana empezamos con actividades. Es todo un día celebrando un año de mucho trabajo, un año de mucho esfuerzo para poder estar todos los viernes a las 7 de la noche frente a su televisor. Ahí hemos estado ya
Bueno, más de 50 pueblos, más de 50 programas hemos estado luchando para seguir con este proyecto que inició como un sueño, Miguel, y bueno, ahí seguimos viernes a viernes en la pantalla del televisor de la gente que nos ve, que son los que nos apoyan a seguir, los que nos alientan a seguir adelante con este proyecto, y esperemos en Dios que sea el primero de muchos años más que esté Risol TV. Así es, si usted quiere acompañarnos, usted quiere ganarse entradas, siga pendiente de la pantalla de nuestro programa Risol TV y también en redes sociales para que usted sea uno de esos que vaya a vivir esa gran fiesta, esos 365 días que hemos venido planeando todo esto para usted. Claro, tendremos bueno, lo mejor de la música, tendremos fiesta, tendremos excelentes comidas, amplio parqueo, ya conocemos lo que es Campo Ayala, así que bueno, venga a disfrutar con nosotros nuestro primer aniversario. Además, muchísimos premios, regalos de nuestros patrocinadores, bueno, por ahí se habla ya de unas pantallas también que vamos a rifar. Queremos que ustedes salgan satisfechos, queremos que nos acompañen a celebrar este primer aniversario. Que como hablábamos antes, empezó como un sueño. Agradecer también, Miguel, a toda la gente que desde el inicio está con nosotros en este proyecto, a Vinicio Muñoz, a usted, Miguel, a Adriana Acuña, Gerson Godínez, Alonso Alvarado, Celeste, bueno, gente que desde el principio se puso la camiseta y han seguido con nosotros durante todo un año. También, por supuesto, a todos los que han estado dando su granito de arena, gente importante que nos ha colaborado a seguir adelante, Freddy González, Michael Blake, bueno, infinidad de gente que mejor no los nombro porque se me van a quedar muchísimos por fuera, JC Salazar, bueno, increíble el apoyo que hemos recibido para Risol TV, Eladio González, otro de los grandes colaboradores de que este proyecto siga adelante. Y por supuesto, invitarlos de nuevo, 2 de julio, Campo Ayala, queremos que ustedes estén con nosotros, traemos sorpresas también, viene de lujo, bueno, algunas otras que tenemos ahí bajo la manga, Miguel, que estamos trabajando para que todo este día se disfrute de nuestro primer aniversario Risol TV. Vámonos y sigamos con más de lo que fue la final. Volvemos a la monta, allá en la Cruz de Guanacaste, donde se realizó la final de ACET. Venía la siguiente jugada. Así es, Jorge, nos venimos con la jugada número 8 de estas grandes 13 jugadas que se vivieron allá en la final de ACET de Costa Rica, presentado por Juegos Pirotécnicos La Trinidad, con su pólvora volcano. Así es, Hacienda Los Ochal nos traía este torito, este lindo torito llamado El Milagro, y montado por Brian Murillo. Un torazo este Milagro, qué toro Toño Espinar, qué toro Hacienda Los Ochal, se resbala en la delantera, pero no pierde potencia este Milagro, y qué jinete Brian Murillo, él va con la velocidad del toro, él va totalmente ubicado con una sentadera a la perfección. Miguel, qué jugada nos brindaron tanto el toro como el montador, excelente jugada nos traía esta gran final de ACET. Así es, es que son montadores de calidad, de una espuela muy pesada, porque ese toro se resbala un poco en la salida, pero igual sigue con su juego, porque es un juego muy potente lo que lleva ese toro. Así es, un milagro, aquí lo vemos en lo que es la repetición, en la cámara baja, que ahí nos costó un poquito por la gran cantidad de gente que había. Vemos a Tavo Marín celebrando y disfrutando como ya es la costumbre esta gran jugada. Vemos a Brian Murillo ubicado a la perfección encima del lomo de este Milagro, y no vemos a Toño Espinar, pero me imagino los brincos que está pegando al ver esta gran jugada de su toro, que luego se iba a hacer la fiesta con los improvisados. Un muñeco el Milagro, un torazo definitivamente esta gran jugada. Nos vamos con la siguiente, Lidier Gamboa en otro torazo, el arenero de nuestra amiga Julia Tencio, de ganadería Cuatro Reinas, qué toro y qué potencia, ahí lo vemos redondero definido, a pesar del agua le afectó un poquito, pero este arenero vino a jugar y terminó por quitarse a este jinete. Así es, un toro que sale hacia adelante, el jinete queda un poco ahí, un poco golpeado sobre la jugada, ya comenzaba a caer el agua, como decía usted, Jorge, pero como dijo don Freddy González en el programa pasado, es una bendición más bien que cayera esta calidad de agua en un pueblo que tanto lo necesitaba. Así es, quiero también enviar un gran saludo a un amigo que estaba ahí presente, venía desde Nicaragua a grabar esta final, ya lo tenemos acostumbrado, a Gilbert López,
bueno, en los mejores eventos que se hacen en nuestro país. Ahí lo hemos tenido, un gran amigo, ahí lo vemos empapado, pero él venía a hacer su trabajo. Saludo allá hasta Nicaragua, Gilbert López. Sabemos que él sigue nuestro programa Resolve TV, y este fin de semana tienen eventos de calidad allá en Nicaragua. El León era la siguiente jugada. Torazo, toro de Televisón, toro campeón de Zapote, toro campeón de Aced. Bueno, qué toro este de ganadería Beta del Monte, hermanos López. Un torazo montado por Heiner Arias. Qué potencia, qué redondera, qué velocidad tiene este León. Tiene de todo, un torazo este Cachos Bajos. Una de las jugadas esperadas de la noche, el León. Es un toro, como dice usted y como digo yo, Jorge, lindo al ojo, un toro que entra con mucha fuerza. Ya nos tiene acostumbrados a estas grandes jugadas, a como es el León de esta ganadería Beta del Monte. Claro que sí, hay que recalcar, ahí cayó lluvia que daba miedo. Bueno, una bendición, como lo decía usted, Miguel, pero esto afecta mucho a los toros, y vemos la gran jugada que hace este León, a pesar del terreno que se ve totalmente resbaloso. Vemos que con movimientos pocos y él se va restregado el toro. Bueno, una excelente jugada definitivamente para un evento de lujo, la gran final de Aced de Costa Rica. Desde La Cruz, Guanacaste. Vámonos a un corte comercial y volvemos con lo que fueron los ganadores de este evento, la gran final de Aced. Tienda de telas Metro Kilo. Encuentre las mejores telas del país con tiendas en Escazú, Grecia, Palmares, Poás, Alajuela, San José, Coronado, Desamparados, Guadalupe, Heredia, Orotina, Santana, Tibás, Tres Ríos, y visítenos en nuestra nueva tienda ubicada en San Rafael de Heredia, 25 metros oeste de la esquina del parque. Recuerde, visite las tiendas con las mejores telas del país, Metro Kilos. Llega la tercera fecha de eliminatorias de caballos trotadores y repicadores. Este 28 de mayo en Cuadra La Trinidad, San Blas de Cartago. Usted puede participar con su caballo totalmente gratis y ser uno de los clasificados a la gran final del sexto aniversario de Cuadra La Trinidad, con su premio de 2 millones de colones en efectivo. Ven a disfrutar del mejor ambiente vaquero este 28 de mayo en Cuadra La Trinidad. Te invita Resolve TV. Bueno, amigos, volvemos con más al programa de las finales Resolve TV, hoy desde La Cruz, Guanacaste, con la gran final del grupo Aced de Costa Rica. Y es que de lujo, Miguel, esta gran final. Bueno, vea si era tanto así que se dieron el lujo, como lo estamos diciendo, de traer nada más y nada menos que el mejor toro al cacho para mucha gente. El Malacagüete de Hacienda La Pinta, toro que hizo destrozos allá en Zapote, toro que hace destrozos en todo Guanacaste. Bueno, estaba presente aquí en la gran final de Aced de Costa Rica. Un toro de lujo, un muñeco este Careto de Martín Vallejos. Qué toro más lindo, uno de los toros considerados para muchos, como les decía, el más bravo de Costa Rica. Un toro que impone respeto, un toro que solo verlo caminar da miedo, Miguel. Así es, como dice usted, es un toro que da a respetar, se da a respetar. Y cómo no compararlo, porque vea, hizo vaciada la plaza en segundos, porque sabían que este nombre, el Malacagüite, tiene mucha trayectoria en Costa Rica y ha estado en muchos escenarios llevando lo mejor. Y al agradecer a otro de nuestros patrocinadores, Instituto Jiménez. Si estás sin trabajo por falta de capacitación, en el Instituto Jiménez de Alajuela le ofrecemos cursos técnicos de gran utilidad para su incorporación al mercado laboral. Aprenda profesionalmente computación, arreglo y mantenimiento de computadoras, celulares. Le enseñamos también contabilidad, belleza, manicure, pedicure y otros cursos especializados como AutoCAD. También le ofrecemos inglés conversacional en todos sus niveles y asistente de oficina. Contáctenos al 2440-7558 o al 2442-9100. Recuerde, Instituto Jiménez en Alajuela, el teléfono 2440-7558. Si usted desea matricular uno de estos cursos, aproveche en el Instituto Jiménez.
Así es, y ahí seguíamos con uno de los consentidos también, que todavía en la plaza, uno de los consentidos de Hacienda La Pinta, el Malacagüite, que seguía haciendo destrozos, seguía dándose, imponiendo el respeto en esta gran plaza de toros, como es aquí en la Cruz de Guanacaste, en la gran final de AC de Costa Rica, esta que se realizó allá el 30 de abril. Como decíamos, 27 años de trayectoria para traerles estos lindos eventos. Así es, un toro, bueno, Miguel, se asemeja mucho al Mickey Mouse, quizá esté un poquito más bravo. El Mickey Mouse, sí, un poquito más bravo y un poquito con más cuerpo también. Bueno, sí, impresionante la belleza de este Malacagüite, pero la bravura definitivamente imponía respeto aquí en... Bueno, en este redondel, que es también bastante duro para los toros sueltos o los toros al cacho, por lo grande que tiene y la cantidad de improvisados, Miguel. Sí, tal vez ahí él no tuvo tanta acción, pero es que también, como veníamos recalcando, es un toro de mucho respeto. Entonces la gente no se le va a meter, no se le va a atravesar, como decir, al frente para que le haga algún daño. La gente, como decíamos, esperando las grandes montas, esperando que pasara este gran toro a como es el Malacagüite. Así es, un toro que, bueno, ya es un toro muy jugado, entonces es un toro muy calculador, Miguel. Él está a la espera de su presa, él está midiendo, ahí lo vemos, va aquí, vaya. Cuando él de verdad se ciñe con alguien, ahí es donde alzará carrera y, bueno, que Dios lo acompañe, porque es cosa seria este toro, un toro muy calculador, un toro muy metido en la raza de casta, un toro con criollo definitivamente, de que nos acostumbra ya Martín Vallejo y Hacienda La Pinta en este tipo de raza, y en bravura, una de las mejores ganaderías en toros bravos, en toros barredores, en toros que de verdad imponen respeto, como les decía antes, en Zapote, considerado para muchos el mejor toro de sus festejos. Así es, también que el terreno no se prestaba un poquito, porque ya había caído, como decíamos, gracias a Dios, ya había caído un poco de agua en ese terreno. Entonces la gente no se prevenía de un accidente, y ya se venía lo que eran las siguientes montas de la noche. Y seguimos, porque este es el programa de las finales, este es el programa Risol TV, que le traemos esta gran final allá desde la Cruz de Guanacaste. Se venía Emilio Centeno, desde Hacienda La Montaña, se venía el caribeño, un torazo, Jorge. Claro, un torazo que nos tiene acostumbrado ya a su juego, pero hay que hablarlo, el piso no le ayuda a este toro, sale confundido. Por ahí también un toro que se desgastó en la manga. Aquí no salen en tomas, pero sabemos que este toro en la manga se desgastó bastante. El caribeño sale y cumple su jugada, redondero, muy bueno, y es que lleva otro excelente jinete como lo es Emilio Centeno. Recordarles, tienda de telas Metroquilo, encuentre las mejores telas del país con tiendas en Escazú, Grecia, Palmares, Poás, Alajuela, San José, Coronado, Desamparados, Guadalupe, Heredia, Orotina, Santana, Tibás, Tres Ríos y San Rafael de Heredia, 25 metros oeste de la esquina del parque. Recuerde visitar las tiendas con las mejores telas del país. Metroquilos, por todo Costa Rica usted encuentra las tiendas Metroquilos, lo mejor en telas. Así es, y se venía la lluvia, Jorge, se venía la lluvia, y también se venía esta próxima jugada, que es Keynor Bonilla en el Calentura de Ganadería Cuatro Reinas. Qué torazo este Calentura también, y uno de los grandes jinetes, Keynor Bonilla, el famoso huesito de pollo, un jinete que estimamos bastante, un gran amigo, un gran saludo también para Huesito de Pollo, el famoso jinete de AC de Costa Rica. Qué excelente sentada tiene este muchacho, liviano, pero él va en este Calentura de Cuatro Reinas. Qué torazos Doña Julia nos trajo a esta gran final. Así es, un montador de lujo, un montador que es delgado, pero con una espuela totalmente con mucha fuerza. Miguel, y se viene un evento único, pronto un evento impactará Costa Rica. Enciclopedia de la Monta, en su primera edición, llega por primera vez a Guanacaste la historia, la época de oro de la Monta de Toros, 12 de los mejores exponentes que hemos tenido en nuestro país, espéralo. Así es, espere este lindo evento que será ya también en la Pampa Guanacasteca. Y seguíamos, Jorge, ya afectando el agua. Vea lo que yo le digo, lo que es una calidad de evento, con esa cantidad de agua y la gente
de cualquier manera se tapaba para poder vivir esas jugadas. Así es, Miguel, buscaban sus medios ahí con los rótulos de los patrocinadores tapándose cerquita de la jugada para vivir este jugadón que nos brindaba ese toro el cascabel con Jason Arias, de Hacienda Las Palmitas, qué torazo redondero, y era la jugada de cierre, qué manera de ponerle fin en lo que eran las montas a este evento, acompañado del agua, que dio gran dificultad, pero también gran bendición a un pueblo. Los campeones, Brian Murillo, el famoso muñeco en primer lugar, su campeón, Jason Arias, jinete que acabamos de ver en esa jugada, y tercer lugar, Keiner Bonilla. Así son las posiciones de los tres jinetes ganadores de lo que era Set. Felicidades, Brian Murillo, nuevo campeón del grupo de monta a Set de Costa Rica. Felicitar a Brian Murillo, felicitar a los tres primeros lugares, porque han venido haciendo las cosas bien, y esto es un ejemplo de lo que se ha dado en un gran recorrido en esta gran agrupación como es a Set de Costa Rica. Así es, también tenemos lo que son las ganaderías campeonas, las ganaderías que vienen luchando también evento a evento, que se sacrifican por mantener muy en buen estado sus animales, por recuperarlos de lesiones, por estar puntuando y también compitiendo. En el primer lugar, el León, ya un toro conocido, un toro acostumbrado a ganar títulos de ganadería Beta del Monte, de los hermanos Pérez. Así es, este León, un título más, toro campeón de Zapote, ya campeón de Aced, bueno, infinidad de títulos tiene este toro para llevarse el primer lugar, toro campeón, ganadería campeona de Aced de Costa Rica. El subcampeón, toro el Calentura, de ganadería Cuatro Reinas, allá de Paso Canoas, doña Julia Tencio, gran salud y felicitarla por ese subcampeonato. Toño Espinar, hermanos Espinar de Hacienda Los Ochal, con el milagro, el toro del tercer lugar. Qué calidad de toros los tres primeros lugares, al igual que los demás que estuvieron participando a lo largo de la temporada con Aced de Costa Rica. Así es, esto llega al final de una gran temporada, como decíamos antes, de una temporada grande para Aced de Costa Rica. Así que invitarlos, Jorge, invitarlos a la próxima evento este domingo, ¿dónde será? Así es, Miguel, vamos despidiendo el programa, pero no sin antes invitarlos, porque este sábado nos vamos para el Centro de Eventos Pequis, allá en Oriamuno de Cartago, estaremos con las cámaras de Risol TV, disfrutando de un excelente evento a partir desde las 7 de la noche, donde tendremos toros a la tica, tendremos monta de toros, bueno, hay juegos para los niños, juego de pólvora también, obviamente, pólvora Volcano, juegos pirotécnicos La Trinidad, allá en Oriamuno de Cartago, y el domingo a la gran final del grupo de monta Los Sancarleños. Esto fue Risol TV, el programa de las finales. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche aquí en Canal 42.